Espectacular, ¿eh? Cómo va la bici. Madre mía. Qué cambio. No estoy todavía adaptado a ella, ¿eh? Pero es que me da una seguridad, me invita a ir rápido. Voy con precaución. Porque, claro, a ver si nos dejamos llevar por la emoción y acabamos fregándonos una leche. De verdad que no entiendo por qué no había hecho este cambio antes. Bueno, sí que lo entiendo, por desconocimiento. Muy buenas. Mirad lo que traigo entre manos. Una potencia. Y no es una potencia cualquiera, es la potencia que montaba esta bicicleta. La Orbea Oiz M20 TR. Las Orbea Oiz TR se distinguen de sus hermanas las M10 y M30 en que poseen, montan de serie una suspensión con un recorrido de 120 mm, 20 más que sus hermanas. Sin embargo, el cuadro es el mismo que montan sus hermanas. Y eso acarrea una serie de consecuencias que me han hecho adoptar la decisión de cambiar su potencia. En primer lugar, montar esta suspensión de 120 sobre este cuadro pensado para una bicicleta de 100, lo que ha hecho es elevar la pipa de dirección hacia arriba y bascularla hacia atrás. Esto tiene tres consecuencias directas. La primera es que nuestro manillar se elevará más allá de lo deseado, al menos para mí. La segunda es que el ángulo de la dirección y el ángulo de nuestra tija también se relajará, se irá hacia atrás. En el caso de la dirección, está bien porque nos permite afrontar bajadas con más seguridad. Tenemos una dirección bastante más lanzada. Pero en el caso de nuestra tija, el hecho de que Sillín esté más atrasado lo que hace es perder verticalidad a la hora de pedalear y por tanto perder eficiencia. Y la tercera consecuencia de todo ello es que la posición del piloto se ve atrasada. Por tanto, la centralidad que deberíamos tener entre el eje delantero y el eje trasero se pierde en favor de un peso superior en el tren trasero, lo que hace que nuestra rueda delantera pierda apoyo. Y eso es más que palpable, sobre todo cuando afrontamos subidas técnicas o cuando afrontamos subidas con una gran pendiente. También se nota en otras situaciones, como por ejemplo en salida en curva. Con estos tres puntos en mente, la idea de sustituir la potencia es básicamente solucionarlos con una potencia con unas dimensiones más generosas que esta. Esta es una potencia corta, 70 mm de longitud, y es una potencia con un ángulo de inclinación bastante suave, menos 7 grados, que cuando iba montada sobre la bici adoptaba más o menos siguiendo el tope de la tapa de dirección y la línea que tiene la bici, más o menos tenía esta posición. Fijaos dónde iba el manillar en cuanto a altura y en cuanto a espacio, bastante más retrasado. Esta otra potencia que le acabo de montar es una potencia con 90 mm de longitud, 20 más que esta, y con un ángulo negativo de menos 17, 10 más que esta. Y además, como he adelantado el manillar hacia adelante, esos 20 mm, he tenido que hacer lo mismo, lo propio, con el sillín. He adelantado el sillín y ya de momento uno de esos puntos en el que yo tenía pegas lo hemos mejorado, porque al adelantar el sillín la verticalidad con el eje del pedalier mejora y por tanto nuestra eficiencia de pedaleo también. Ya solo queda probarla. Me acabo de equipar, monto cámara, nos vamos a la montaña y os voy explicando mis sensaciones tal cual la voy a ir probando. Bueno, ahora nos vemos. Hasta ahora. Increíble. Las primeras sensaciones
con este simple cambio de potencia. Estoy en otra bici, no es mi bici esta, es otra diferente. No tiene nada que ver con lo que hasta ahora he estado conduciendo durante 11 meses que hace que la tengo. ¡Qué sensación más extraña! Es como si me acabara de cambiar de bici y me tuviera que adaptar nuevamente a ella. Es eso exactamente lo que está pasando. Vamos a seguir dándole porque la cosa promete, ¿eh? De momento pinta bien. Otra sensación que le estoy notando es un mayor aplomo en ese tren delantero y una mayor estabilidad. Me da la sensación de que es mucho más estable de lo que era antes. Mi cuerpo ahora va más centrado, ¿eh? Lo noto enseguida. No tengo que hacer tanto esfuerzo en manejar la rueda delantera. Va mucho más en su sitio, siempre. Tampoco lo hemos exigido demasiado hasta el momento. Ahora vamos a por un pequeño tramo técnico de subida con raíces que siempre me hace levantar rueda. Nada, no sé. No se levanta nada. Y subo casi sin esfuerzo. Además la bici me transmite más información del terreno que va chafando esa rueda delantera. Antes no tenía esa información. Era como si a veces esa rueda fuera inexistente. Como si fuera flotando. Ahora nos vamos a ir en busca de una subida técnica bastante complicada. A ver qué tal se defiende. Y a la derecha. Y vamos de cara a esa subida que os he comentado. A ver qué tal nos presenta el panorama. De momento bien, buen control de dirección. Buah, sobrado, ¿eh? Sobradísimo. Sin ningún lugar a dudas, la bici ha mejorado en subidas. No tengo que hacer tanto esfuerzo para superar zonas técnicas y empinadas. Para nada, ¿eh? Sí que cuesta, pero no te dejas la vida poniendo tu cuerpo sobre el manillar. Que va, la tracción es total, tanto delante como detrás. Es que sube con una facilidad pasmosa. Ya no tengo que inclinarme tanto delante y no pierdo tracción detrás. Además sube mucho más directa. En algo tiene que ver también el hecho de haber adelantado el sillín sobre el eje del pedalier. La pedalada es más directa, no hay pérdidas. Escalones. Escalón grande. Aquí llevar el manillar más adelantado y más abajo me daba respeto a la hora de afrontar este tipo de escalones, pero nada, sin problemas. Buah, bastante técnica, ¿eh? Bastante técnica. Exigente. Detalle importante que acabo de notar. Mayor precisión en la trazada. Wow. Control, control. Me ha faltado un poquito de control de frenada, ¿eh? Me he confiado. Bien, subidita sin problemas. Ahora vamos a bajar esta trialera a ver qué tal se comporta. Esta sí que la conozco. Vale, quito aquí el árbol, derecha, izquierda. Bien. Y bajadita y derecha, ojo a la piedra. Escalón, escalón.
Otro detalle que he notado en estas últimas trialeras es que la bici se comporta como si fuera un tiralíneas. Allá donde llevo yo la dirección va directa, sin titubeos, sin nerviosismos por parte de la dirección, sin esa falta de aplomo. Vamos a seguir probándola. Vamos a ir a una zona de curveo rápido, a ver qué tal se comporta. Posición perfecta sobre la bici. Wow, bien. Salida en curva, bien. Agarre perfecto con la rueda de delante. En esta última senda, senda ratonera con mucha curva pero muy rápida, he extraído dos conclusiones. La primera es que la bici tiene mucha estabilidad y además, como no tengo tanto peso detrás, cuando quiero deslizar la rueda trasera lo hago sin problemas, cosa que antes me costaba un poquito más. Como punto no tan positivo, destaco que en esta senda rápida de curveo he notado que a la hora de girar la dirección aparenta ser algo más lenta, es como si fuera algo más pesada. Si os fijáis, cuando nuestra potencia gira, traza un semicírculo perfecto alrededor de nuestra tapa de dirección. Si giramos hacia un lado, giramos hacia otro, si os dais cuenta, está trazando un semicírculo. Cuanto más larga es la potencia, cuanto más distancia tiene en relación con ese eje de dirección, mayor distancia recorre en ese semicírculo. A mayor distancia, más tiempo de demora tiene en ese giro. Es una cosa completamente lógica. Está claro que todo no podía ser positivo. Y esta es una pequeña pega que tienen las potencias de mayor longitud. Y al final acabamos donde empezamos este vídeo. Y con esta pieza que lo inició todo. Es increíble cómo una pieza tan pequeña puede influir tanto en la conducción de una bicicleta. Yo no me lo imaginaba, sinceramente. Este cambio que he hecho ha convertido una bicicleta trail en una bicicleta racing. Espero que todo lo que aquí se ha explicado sirva de referencia por si os encontráis en una posición parecida a la que yo me encontraba con esta bicicleta. El precio de hacer este cambio es irrisorio. Esta potencia me ha costado 22 euros, una potencia de aluminio. Esta pieza pesa 133 gramos y esta que he montado pesa 161. La diferencia son 29 gramos. Es algo imperceptible. Y la mejora que nos da es brutal. Bici nueva, conducción nueva, ahora toca adaptarnos, pero las primeras sensaciones han sido muy positivas. Espero que este tema que hemos tratado hoy os haya sido de utilidad, os haya gustado y os sirva de referencia ante un posible cambio de esta pieza tan pequeña y tan importante. Nos vemos en un próximo vídeo y como siempre, gas a fondo. ¡Adiós!